¿Qué es lo que tienes que saber para realizar el recorrido en la laguna de Bacalar? En este video te voy a dar el recorrido en la laguna, pero a la vez te voy a dar unos tips que son bastante importantes. Me voy a guiar con este mapa. Mira, como puedes ver aquí en el centro, está esta estrella que es el fuerte de Bacalar. Hacia mano derecha, los costos del paseo en lancha o en pontón son más caros. Aproximadamente te cobran por pontón 4.000 pesos y entre 300 o 400 pesos por persona para realizar el recorrido en la laguna de Bacalar. En esta parte del mapa es donde está el muelle público, donde no tienes que pagar nada. Aquí tu estadía es totalmente gratuita. Tanto el acceso público que te mostré, así como el balneario de Bacalar, son muy importantes en tu viaje a Bacalar si es que llevas niños, porque tienen partes que son totalmente bajas. Se pueden meter bastante en la laguna y los niños van a divertirse bastante, porque el agua no es profunda. En otras partes de la laguna, por favor pon atención y ten mucho cuidado, porque la profundidad sí es considerable. En este muelle público que te estoy señalando, también pude grabar todos los amaneceres y todos los atardeceres en Bacalar. Este muelle también es público. Y fue en este muelle que yo contraté el servicio de la lancha para que nos diera el recorrido en la laguna de Bacalar. Y me costó, negociando con ellos por supuesto, 1.500 pesos para 8 personas que yo traía como acompañantes. Así que creo que negocié un precio muy justo y razonable. También debo recalcarte que yo tengo el hábito de viajar cuando no es época de vacaciones, no cuando es Semana Santa, no es cuando es el fin de año en los periodos escolares, no cuando es fin de año, porque obviamente los precios son más caros. También debo de decirte que yo que viajo cuando no es una temporada alta vacacional, me indicaron que en la laguna de Bacalar, los miércoles, no hay servicio de ninguna lancha. Es un día en que dejan descansar la laguna. Esto solamente aplica en épocas que no son vacacionales, para que lo tengas en cuenta, y si es que vas por alguno de estos días que no es periodo vacacional, la laguna la cierran un miércoles cada semana. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Bacalar. Ahora sí que prácticamente aquí lo que les vengo ofreciendo el día de hoy, pues es el tour tradicional sobre la Laguna de los Siete Colores, chicos. Aquí lo que hacemos, pues prácticamente visitamos 5 puntos en total. Primero lo que es conocido el Cenote Negro, Cenote Esmeralda, Cenote Cocalitos, la Isla de los Pájaros y el famosísimo Canal de los Piratas. En estos 5 puntos oficialmente, chicos, son 2 horas, pero ahorita que es temporada baja les estamos dando 2 horas 15 hasta 2 horas y media. De estos 5 puntos no solo se trata de visitar, hermanos, sino que también tienen la oportunidad de bajar en 2 sitios de nado. Sí. Uno, lo que es la Isla de los Pájaros, y dos, lo que es el Canal de los Piratas. Pero estos 2 sitios son zonas bajas, donde el agua te llega como a la cintura, máximo al pecho. Y hasta los tobillos, son tipo playas con arenas blancas, aguas cristalinas. Y más que nada, zonas seguras, ¿sí? Donde no hay peligro. Pero pues hay 2 tipos de precios, chicos. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de embarcaciones. Sí. Una lancha ballenera, las que vemos en el mar, mejor conocidas como las pescadoras. Y tenemos lo que es un pontón, una plataforma más amplia y más cómodo. Pero pues los precios empiezan desde 300 pesos por persona hasta 400 pesos por persona. Estos son precios colectivos, ¿ok? Compartimos la embarcación y también manejamos los privados sin ningún problema, desde 2.000 por la lancha y 3.000 por el pontón. Pero pues todas nuestras embarcaciones están súper equipadas. Cuentan con chalecos salvavidas, seguro pasajero, toldos completos, músicas, nevera. Por si ustedes quieren llevar agua, cerveza, tequila, ron, Ron Perignon. Ustedes pueden llevar lo que es, pues prácticamente gusten, chicos, pero pues eso es lo que nosotros les venimos a ofrecer el día de hoy, el tour tradicional sobre la Laguna de los Siete Colores. Pues más que nada, chicos, bienvenidos a Bacalar, Quintana Roo. Hola. Muchas gracias. Excelente servicio aquí con mi amigo, excelente, te lo recomiendo mucho y ampliamente. Gracias.
Aquí estamos llegando a lo que es el primer cenote. Este es el cenote negro, conocido como el cenote de la Normal o como el cenote de las Brujas. Se conoce como el cenote de las Brujas porque la propietaria de este lugar aquí era una señora que practicaba la hechicería, por eso le pusieron el cenote de las Brujas. Sí. Mire, aquí vamos a caer al cantil del cenote, podemos ver una a la derecha, otra a la izquierda, para abajo. Aquí estamos cayendo a una profundidad de 115 metros a 120 metros de profundidad. A partir de ahí, ese cenote, como si fuera un pozo hasta llegar a la profundidad de los 120. Y de aquí, como les dije al principio, de aquí está saliendo mucha agua para la laguna, mucha agua. Se tienen así cercadita para que las embarcaciones no entren y las lastimen, porque es una piedra muy delicada. Y aquí comienza la zona de Chamanolito, llegado rápido, donde está más poblado de la serpiente. Y termina por acá por la isla de los Pájaros. Es una zona muy grande que tenemos aquí en la laguna de siete colores, 20 plantas. Muy buenas tardes, estoy aquí con nuestro capitán, por favor, si les puede dar su dirección y dónde lo pueden contactar. Aquí nos podemos contactar con la página de Checos Tour, ahí nos pueden contactar y le hacemos un paseo con muchísimo gusto. ¿La calle tiene alguna ubicación? Aquí la calle, la 18. Calle 18. Así es. Ok, muchas gracias. ¿A servirle? Gracias. El viaje en la laguna o el tour a la laguna de Bacalar es un indispensable en tu visita a Bacalar. Te he compartido los mejores tips que te puedo dar para tu recorrido en la laguna. También te recomiendo que siempre en todos los lugares que visites, platica con las personas nativas, con los lugareños. En Bacalar, las personas son realmente sumamente amables y te comparten muchos tips como los muelles públicos, las mejores comidas y en sí, los mejores lugares del sitio donde tú te encuentras. También procura llevar la mejor cámara que tengas. Créeme que ninguna cámara, estoy totalmente seguro, te puede develar lo que tus ojos presencian en la laguna de Bacalar. Unos colores, unas vistas, unos amaneceres, unos atardeceres realmente impresionantes. Creo, sin miedo a equivocarme, que no hay ninguna cámara que pueda representar la belleza que tiene Bacalar.
Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. Hasta pronto.